El otro día una persona me dijo, ¿para qué vas a participar de la carrera? Vas a llegar última, como siempre llegas. Entonces esta persona me dijo, ¿para qué te expones así? ¿Y para qué dejas que te vean mal? Y yo aprendí en este tiempo a no tener vergüenza. A los 16 años pasó algo con mi cuerpo. Yo no entendía por qué me estaban temblando tanto las manos. Era algo incontrolable. Me fui muy preocupada a mi casa. Y mi mamá sí me dijo, habrás estado nerviosa. Pero era algo que a mí me angustió muchísimo. Es algo que me marcó. A pesar de eso, trabajé, estudié, me casé, tuve a mis dos hijas, más de 20 años con un diagnóstico equivocado. Después me dan finalmente el diagnóstico, que fue en el año 2014. Ahí decido callarme y no contar mi enfermedad. Lo primero que sentí cuando me dieron el diagnóstico fue alivio. Dije, ah, esto es. Ahora hay una explicación. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, autoinmune, incurable. Y lo que hace es afectar el sistema nervioso y la movilidad. Entonces, yo hago mucha actividad física para retrasar esa discapacidad que sí o sí va a venir. Después de contarle la noticia a mi familia más cercana, sí empecé a tener un poco de miedo porque ellos empezaron a tener miedo. Y eso hizo que yo me asuste. Entonces ahí empecé un proceso de tener mucho miedo porque no sabía bien lo que tenía y desconocía qué era lo que me iba a pasar. Me hacía sentir súper mal. Me hacía sentir triste, me frustraba lo que me pasaba. Un día veo una foto de mi papá, que siempre estuvo ahí. En esa foto había escrito una frase y decía que lo que sea que la mente pueda concebir y creer puede ser logrado. Yo digo que fue como una llamada de atención, ¿verdad? Pero en ese momento como que empecé a tomar conciencia y dije, yo ni loca me quedo, deprimida, ni enojada, ni nada. Yo de esto hago una oportunidad. 2 años después de mi diagnóstico, decido contar mi historia en mis redes y pasó algo re loco. Ese posteo se volvió viral. Y bueno, fue un día de cumpleaños muy especial porque explotó mi celular, bro, por lo que estaba pasando con mis redes, ¿verdad? Yo no podía creer porque no fue mi intención. Yo solamente quería que algunas personas se enteren después de 2 años de haber estado callada. Y por sobre todo en lo personal, yo quería como declarar algo. Yo me siento así y necesito que me entiendas. O yo necesito que me esperes para caminar. O yo necesito que me tengas paciencia si no estoy comprendiendo algo. Entonces la gente me empezaba a escribir, me escribe y me da aliento. Y es como muy terapéutico. ¡Vamos, May! ¡Vamos, campeona! El poder encontrar apoyo en muchísima gente es algo que me levanta y me da fuerza. Y empezás de alguna manera a estar unido al otro. El eslogan más unidos que nunca para mí refleja que juntos somos más fuertes y que el mundo no es el nuestro nomás, sino que somos todos con nuestras cosas. Conocí la historia de Ramón Arroyo, que es un español que tiene más o menos mi misma edad y tiene también esclerosis múltiple.
decidió empezar a entrenar para poder hacer un triatlón, un Ironman, que es una prueba que consta de 3 disciplinas. Yo creo que la historia de Ramón me despertó. Entonces entreno para poder algún día yo también hacer un triatlón. Ese sueño me da muchísima esperanza. Lo que te va a pasar en la vida no distingue tu clase social, tu nacionalidad, tu edad, nada. Sería bueno no tener un diagnóstico para vivir diferente, pero lastimosamente a veces es así. Uno se replantea las prioridades en la vida al tener un diagnóstico. Entonces, la mayor lección que me dio la esclerosis múltiple es que la vida es como un recreo. Tenés un tiempo corto para hacer las cosas, para disfrutar, para salir, jugar, soñar. Acá hay que ponerse churra porque no es un lugar chuchi. Y si perdés el tiempo en ese recreo, enojándote o amargándote o estando triste, no vas a disfrutar el recreo. Mejor salí, jugá y disfrutá. Aprovecha todo. Viví la vida intensamente. Acción.